Estamos con Identidad Desconocida y ahora sí tenemos nuestra banda invitada, Irale. Bravo. Indoors. Corta el aplauso, gente. Eso, bien ahí. Gracias. Bueno, estamos con la voz, Sergio Ural, guitarrista Fede y tenemos a nuestra bajista Lara. Bien. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo llegaron hasta acá? En auto. Bien. Al micrófono, please. ¿Se escucha ahí bien? Ahí, ahora sí. Móvelo si ahí quieres va. Un poquito. Ahí está. ¿Querés acercártelo? Ahí va. Ahí está. Venimos tranqui. Obviamente salimos una hora antes porque si no esto es un quilombo, pero no, estaba todo tranqui, llegamos re bien. ¿De dónde vienen? Don Torcuato, Granbur, Lara, y Pacheco, Charlie, que no está. Que bueno. Que en paz descanse. Que en paz descanse. No, está trabajando, pobre. Y Fito también está trabajando, así que le mandamos Charlie, un saludo. ¿Cómo? ¿Charlie Fito? Sí, es una locura. ¿Charlie Fito? Es esta banda la rompe, no. Yo lo dije. Es no una locura. Ya está, chicos, están condenados al éxito. Sí, estamos encaminados. Sí. Muy bien. Che, pero bueno, cuéntenos, son 5 integrantes en realidad, o sea, vinieron representantes 3, sí, pero son 5. Somos 5. ¿Fito qué hace? Batería. ¿Y Charlie? Guitarra eléctrica primera. Sí. Muy bien. Coros también. Coros también. Productor. Muy también. Bien. Listo. Ay, que... ¿Y vos cantás igual también? Sí, yo hago coros, sí, pero sí, estoy con el bajo a full. A full. Che, ¿hace mucho que están con la banda? Y hace, me salió un recuerdo de foto en Google que hace 2 o 3 años ya venimos trabajando. Y bueno, de a poco se va haciendo las cosas, ¿no? Porque arrancó más en pandemia esto y... Sí. ¿Y cómo arrancó en pandemia? Arrancó por una locura mía de decir basta a las bandas descontroladas y quería poner algo serio, quería poner algo bien firme sobre la mesa. Esto es posta, quiero ir por este lado, pero bien. Ensayar y bueno, y laburar como tiene que ser. Esto es trabajo y al 100%. ¿Y hace mucho que vos estabas, o sea, empezaste solista y después armaste banda o siempre estuviste? No, estaba con bandas. Ah, ok. Bandas, okay. Cantando. Entré en tocando batería y bueno, después explorando la guitarra. Todo esto es explorar y buscar el camino que te lleva al corazón y dice, esto es tuyo. Claro. Claro, porque a mí me llama la atención el nombre que es Iral e Indoors. Sí. Iral es tu apellido. No. ¡No! Ah, pa, a ver, ¿cómo viene? Es, a ver, ¿cómo es Sergio Iral, nombre solista. Mirá, mi apellido es Piedrabuena. Yo no puedo poner Sergio claro. Piedrabuena. ¿Me entendés? No, garpa. A mí me traumaron en la escuela, Piedrabuena, Mármol Buena, ¿viste? Con esas cosas, ¿viste? Pero bueno, busqué la bueno, manera. Si es porcelanato. De, porcelanato, canto rodado, picapier, ¿no? Sí. Pero fui la manera, busqué la manera de ser solista y buscar el nombre. Y fue todo un tiempo en pandemia, ninguno se tenía que aburrir o si no moría. Claro, íbamos a morir si sí. No hacíamos música. Entonces estamos así, ¿viste? Estamos en ese momento que de creatividad al 100% y bueno, y se fue encaminando y gente, se van sumando gente sí. De alto calibre también, que fue el último en ingresar y tenemos uno en vista ahí también que ya está por ingresar también. O sea que van a ser 6. 6. Pero así pará, que... son 2 guitarras, un bajo, cantante, baterista y el sexto, tecladista. A esa, bien. Así que vamos a ver, esto es primicia, así que... Esa, lo vamos a subir como titular. Primicia. Irale, Indoor tiene teclado. ¿Y por qué Indoors? Indoors surgió desde la base de adentro de Iral. Como que estábamos, ya venía de pandemia esto, ¿no? Y como estábamos muy encerrados en nuestras casas y no sabíamos qué hacer, el indoor significa eso, estar desde adentro, proyectar desde adentro y sacar a flote lo que fue el proyecto Iral. Entonces, como éramos la banda, dijimos, ¿por qué no ponerle Iral e Indoors? Aparte quedaba bien. Y bueno, de ahí nació. Oh, ¡qué buenísimo! Mirá, sí. Y bueno, sí. Es del nacimiento de la banda, muy bien. Sí, muy lindo, sí. Está buena sí, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se fueron armando? Nos fuimos armando, bueno, ya nos conocíamos de hace año, 2018, ponele. Sí, aprox, más o menos, aprox. Entonces, yo venía acarreando de una banda y bueno, y me crucé con Larry, que tenía una banda, éramos 4. Y bueno, y ahí ya más o menos le empecé a conocer a Larry, no sé cuánto hace. Y entre medio de transcurso de fusiones de banda y todo, aparece Fede. Y Charlie y Fito ya lo conocía de, no sé, el 2015, ponerle. Ya teníamos una banda y bueno, se fue formando también por... Yo no quería hacer una banda, vamos a hacer la aposta. Yo no quería hacer una banda, quería ser solista. ¿Por qué no querías banda? ¿Por qué?
Porque... ¿Mucha irresponsabilidad? Claro, no quería sentar cabeza, como quien dice. Quiere empujar. Y si vos empujás y tenés 5 anclas atrás, viste, no podés empujar. Entonces, tenés que encontrar a las personas indicadas. Un ejemplo, ustedes 3 sí, hacen maravilla. Entonces nosotros 5 o 6, y si no entendemos y no nos faltamos el respeto, vamos para adelante. Claro. Es complicado ser un grupo. Sí, bueno. Complicado ya de a 2. No le dio por nosotras, no le dio por... ¿Estás queriendo sacar los trapitos al sol, Maru? ¿Hay algo de lo que no sé? Si hay algo que no sé, ¿viste? Viste, ya la relación entre personas es difícil. O sea, de a 2 es complicado, imagínate a 5. Sí, no. Es lleva tiempo. Es una familia y hay que saberla llevar también. Muy bien. ¿Y vos hace mucho tocas la guitarra? Sí, empecé con la guitarra. Sí. Tenía 14 años más o menos. Empecé por un descubrir nada más. A mí, yo siempre fui muy fanática enferma del rock nacional, de muy chiquita. Entonces, bueno, ahora hoy en día tengo 31. Quizás en esa época mi mamá me daba muchas libertades que quizás ahora no estarían bien vistas. Pero descubrí un mundo donde me gustaba mucho la música, pero no sabía cómo volcarlo. Siempre me gustó el arte, el teatro, armar cositas desde el under. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a entrar al conservatorio a estudiar guitarra clásica. Sí, mirá qué bueno. Tuve 2 años, pero me di cuenta que no era lo mío, porque yo me escapaba. Che, perdón mi ignorancia, ¿qué es guitarra clásica? Guitarra clásica, lo que viene a ser, o sea, por ejemplo, te hacen poner de una forma, como decir el violín clásico. Sí. Y de música clásica. Te hacen poner de una forma que vos estás agarrando el instrumento de forma profesional, no como lo agarramos nosotros, que eso es lo que nos hace que después, claro, de esta forma, sí, como casi vertical, sí, y con un pie abajo. Ah, mira. Entonces es mucho más fácil, pero bueno, yo dije, esto no es lo mismo. Estaba muy estructurado, quizás, me muy da la demasiado, sensación, ¿no? Sí, sí. Y yo nunca me gustó, o sea, las estructuras, ponerle que recién ahora las estoy entendiendo, pero dije no. Y después, nada, Sergio vino y me dijo, che, mirá, estoy en un proyecto. Bueno, le empecé a hacer a editar unos videos, que los primeros videos eran un quemo. Qué suerte que los borraste. Y... ¿tenían data más vieja en Instagram? Sí. ¿Y la claro? Sí, bien. Estaba el gal solo. Ah. Entonces yo le hacía la segunda, qué sé yo. Y bueno, hasta que después me dijo, che, ¿querés tocar el bajo? Yo no sé tocar el bajo, pero bueno, me animo. Ay, te amo. Es que hay que tenés que estar al lado de una persona ahí. Un ejemplo, arranca a tocar el bajo y ella es como que no. Si no tenés a la persona indicada al lado tuyo, no vas a crecer. Y al lado de ella constantemente a tratar de que aprenda. Claro, y en realidad de ambos, porque nosotros empezamos nuestra amistad en el 2018, pero después, bueno, pasó pandemia, pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasó la pandemia, básicamente. Claro, pasó la pandemia y fue como que musicalmente nos respaldamos el uno al otro. Yo estaba hundida musicalmente, me sentía frustrada. Y de alguna forma él me sacó de esa frustración y me dijo, che, estoy haciendo esto. Bueno, dale. Estábamos los dos re locos y dijimos, bueno. Sí. Te ofreció un proyecto. Sí. Sí. Bueno, buenísimo. La verdad que está bueno. ¿Y cómo es esta incorporación femenina a una banda? ¿O no tenían...? Para mí la primera vez. Ah. Para mí la primera vez. Nunca, siempre con chicos, así, nada. Sí. A mí la primera vez me... Pero tampoco no era nada... Claro, no era lo que... Nada de otra cosa. Sí. Pero he tocado con bandas que cantaba una chica y bueno, digamos, es otra cosa. Se maneja de otra manera, ¿no? ¿Te sentís la madre de ellos a veces? Y viste que a veces sí, a veces no. A veces soy uno más, una más. Sí. Y a veces no. Por ahí me preocupo más por, che, chicos, ¿qué vamos a comer? O, claro, bueno. Esas boludeces, ¿viste? No son tan boludeces. Qué sé yo, ¿viste? Hay que hacerle caso al estómago. No, sí. Más vale. Si uno no come, no está bien para hacer las cosas. No. Buenísimo. ¿Y vos, Fede? Okay, y contanos vos tu incorporación. Che, ¿cómo se...? Ustedes se conocían. ¿Y vos? Yo más o menos igual que ella. Sí. Me crucé de bandas con ellos. Yo tocaba con otros chicos. Bueno, que me presentaron así, amigos en común. Sí. Conocí a Sergio, después conocí a Lari. Y después a los otros chicos de hace poquito también los conocí. ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo empecé? Un año y medio. Sí, un año y medio, ponele. Bueno, sí, al año y medio, hace un año y medio, sí. Los conocí a Charlie y a Fito.
y anteriormente, bueno, estuve con otras bandas, otro chico que es el que, bueno, es una futura incorporación. Sí. pero bueno, siempre con la música, yo desde chico, guitarra, mi instrumento principal es la batería. Ah, mira. Él toca muy bien la batería. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa que te pasaste a guitarra? Sigo con la batería, ah. Nada más que, bueno... Pero acá Fito es el baterista. Claro. Ah, está bien. Pero me gusta la música y, bueno. ¿Y tienen ganas de tocar algo ahora? ¿De cantar sí, algo? Dale, sí. Bueno, a ver, así escuchamos un ratito. A ver, ¿qué temita? Vamos con Citrus, se llama Citrus. Citrus, me gusta. ¿Lo hicieron ustedes? Sí. Ok. Son todos después temas. Después preguntamos, ¿eh? Después sí, los indagamos sí. Sobre el... La suerte juega con todas sus cartas en la mesa. Quizás no vaya a perder, pero seguro no le interesa. Oh, la luna hizo que todos los mares se enfurezcan. Y el viento empieza a soplar. Y entra fuerte sin sutileza. Y ya no hay nada que esperar contra un desastre natural. Y ya no hay nada que ocultar. Si todos saben dónde estás, oh, la sangre mancha todo lo que había en esta pieza, y ya la falta de alcohol está quemándome la cabeza. Oh, la tele ya no anda y la comida ya me asquea. Si no perdí el control, es porque todo ya me da vueltas. Y ya no hay nada que esperar contra un desastre colosal. Ya no hay nada que ocultar si todos saben dónde estás. En vivo. Sí, igual tengo que decir que pensé que iban a arrancar tipo fue todo muy tranqui, ¿no? Qué bien que suenan acústico, sí. Suenan muy bien acústico porque los venía escuchando en el tren en Spotify y hacían como esa música muy muy sí, pesada sí. Y acústicos es como que entré en un relajante. Sí, posta, entré como sí, como que los me puse a escuchar y como me entré a relajar, como que va muy bien, se escuchan re lindos así. Ah, gracias, muchas gracias. Sí, Citrus, el tema se llama Citrus. Sí, porque Citrus. Citrus es por un efecto de Fruity Loop que tiene ahí. Fruity Loop es un programa de grabación que lo usa mayormente, ¿cómo se llama este muchacho que recién estábamos hablando? Charlie. Bizarrap, ahí está. Ah, mira. Bizarrap. Y hay un efecto de ahí de que se llama Fruity Loop y bueno, el compositor de este tema es Charlie y bueno, por eso le puso, vamos a llamarle Citrus. ¿Y por qué Citrus? Y ahí me explicaba.
Ah, bueno, mirá vos. Está bueno. Sí, igual la canción pareciera escrita en pandemia, por lo que dice. Sí, O sea, la letra me parece que refiere mucho a eso, ¿no? Sí, fue uno de los terceros temas de lanzamiento que se fue en solista. Así que, sí. Sí, sí, se nota que fue escrita en esa época. Está bueno. Sí. ¿Y tienen alguna presentación dentro de poco? ¿Tenemos presentación? Supuestamente sí, pero no sabemos. No está confirmado. Tenemos single en Spotify. Sí, tienen varios. Son entre 5 o 4. Y en YouTube hay más, ¿cómo se llamaría? En vivo los escuché en YouTube también. En vivo, hay más vivo. Cristalina, puede ser. Acústico. Sí, sí, muy linda esa también. Después una tocada que tuvimos en XLR, que está Lágrimas de Sal también. Lágrimas de Sal también, sí, lo escuché. Hay material. Hay material. Para lanzar, sí, tenemos este año, ojalá, que si se da nuestro álbum general, digamos, como banda. Y bueno, nada, trabajando. ¿Y qué proyecto tienen de acá, ahora en adelante? Sacar el álbum. Y después, bueno, hacer teatro, quiero hacer un teatro. Yo le digo a los pibes, quiero hacer un teatro. ¿Qué teatro? A ver, ¿qué te imaginás? No, teatro presentando el álbum, y creo que se lo merece, mucho trabajo y apunto a eso. Lo que sea, ¿no? Teatro de donde haya, ¿no? Como una puesta en escena, claro. Como hacían anteriormente Los Redondos cuando empezaron, algo así. Tipo, a mí se me viene a la cabeza las Baby Squid. Antes de tocar Los Redondos, ellas hacían como una improvisación teatral. ¡Ah, qué copado! Sí. Bueno, está bueno. Es una presentación linda. Sí, sí. O sea, algo como más holístico, o sea, algo más grande, no solamente irse, ponerse, tocar e irse. Y tocar. Exactamente. Okay, quieren como transmitir algo por ahí, ¿puede ser? ¿Tiene algún mensaje? Puede ser, mensaje. Exactamente. Hay algo por ahí detrás. Sí. Sí, sí. Ahora que nombraste Los Redondos, ¿qué influencias tienen? Porque escuché Ropa Sucia y como que me sonó ahí algo que conocía. No somos fanáticos, creo que no somos fanáticos, tan fanáticos de Los Redondos. Yo no soy tan fanático. Ojo, fui a Olavarría, sí, pero... porque me dijeron, andá a ver, porque es el último show, pero salió porque Charlie me dice, che, sacamos Ropa Sucia. Era otro tema en sí. Y empezamos a hablar, y salió Ropa Sucia porque salió. Y encima el estilo nuestro, digamos, no quiero cantar igual que el Indio Solari, ¿viste? Claro. El Indio hay uno solo y se acabó la historia. Entonces uno le trata de buscar la vuelta para que sea uno... que sea tu tema. Claro, pero ¿y qué influencias tienen? ¿Alguna otra banda solista? Foo Fighter, Lisandro Aristimuño. No sé, podemos variar en montón. Sí, no, hay mucho. Yo soy melómana, así que no puedo decir. ¿Vos qué tenés? Algo. Un exacto. Sí, no. ¿Cómo que son melómanas? Claro, me gustan todos los estilos. O sea, cuando era más chica era más cerrada, escuchaba mucho rock nacional, internacional, y después de grande como que... No sé, en pandemia empecé a escuchar Catriel y le dije, che, boludo, escuchá esto, mirá. Y le hice escuchar y ahí es como que se me abrió otro mundo y ya venía escuchando salsa, tango por mi viejo. Un montón de cosas, nada que ver, claro. Sí. No. Es que sí, más o menos nosotros no plantamos bandera en ningún estilo. Sí. Tratamos que sea más, ¿cómo se llamaría? Más abierto el abanico y no tan cerrado para este lado. Hay muchas bandas que están así y creo que hay que abrir un poco la banda y hacer, qué sé yo, el día de mañana que salgo con una... Vamos a hacer cumbia, loco. Vamos a hacer cumbia. ¿Ya han hecho alguno cumbia? Por ahora no. No. Pero estamos una... Pero... sí. Trasladado al estilo nuestro, sí. Ay, pero no encerrarse en una cosa, loco. Hay que disfrutar un poco claro, más pero la música. Pero tienen un estilo igual. Sí, eso. Igual... O sea, si uno no los escucha, siente como presencia más de, no sé, del rock, de de la salsa, poner lejísimos de eso. Sí. Bueno, igual está bueno esta posibilidad de, bueno, ir cambiando en el caso de que un día se levantan. Sí, no sé, vamos a hacer... Pirados y cambian. Sí, totalmente. ¿Y cómo componen? ¿Cómo hacen para hacer la melodía, la letra? La composición sale de melodía, por mi lado. Melodía y después la letra. Pocas veces salieron con letras y después la canción. Son muy pocas, pero la melodía creo que todos lo hacen así. Después de Charlie también hace por melodía y después la letra, porque creo que la melodía lo pegás bien cuando lo vas escuchando y vas creando la letra, ¿no? Va por ese lado, como que se juntan bien. Y por ese lado, creo yo. No sé. Sí. Es tu forma igual. No, nunca es la. Puede componer, por ejemplo. Claro, es mi forma. Y no pudo. Más allá de que puedo
tocar lo que sea, en la guitarra, batería, ¿no? ¿Y quién pone la melodía para después ya? Melodía está o Charlie o yo. Ah, ok. Bien, pero igual componer capaz tiene su técnica. Sí, sí, es que, tiene su... Es que tenés... desde otro lado, yo sí. A mí si él me presenta una canción, si me presenta una canción, yo, por ejemplo, puedo componerle desde mi esencia o desde mis maneras, las partes distintas a lo que él me propone. O sea, una guitarra. Yo la guitarra de ellos, ya había una guitarra y yo me tuve que acoplar de otra manera o a lo acústico o a lo... No sé, hablamos los chicos que el tema del arpegio, yo lo manejo de otra forma, que es algo que faltaba, y eso es lo que también es componer, también amoldarse a lo que ellos hacen o hacer un tema nuevo también. Eso es, no, capaz le puedes hacer algún arreglo. Sí, claro. Vos mismo estás diciendo que le imprimís tu estilo, claro, o tu forma. De ese lado sí, pero de componerte pues de cero letra, no me sale. Pero te gustaría. Sí, me encantaría. Y bueno, después un día se juntan y que te tire un centro ahí entre. Va, me parece ir al, ¿no? Sí, sabes, me mando. Sí, me gustaron un poco. ¿Dónde se juntan? ¿Tienen un espacio o donde en alguna casa? Juntarnos así a debatir y a cagarnos bien a pedo es ahí en la casa de Charlie. Estamos, debatimos, hacemos cosas. Y para ensayar nos vamos a una sala de ensayo. ¿Son muy críticos entre ustedes? Pero tenemos que ser más críticos. ¡Ah! Mira, justamente el sexto integrante vino a acomodar todo, porque es mucho más crítico que nosotros. Sí. Ah. Tenemos que ser más críticos nosotros, pero bueno. ¿Pero qué quieren lograr, claro, siendo más críticos? Un poco más de profesionalismo se llamaría. Creo que eso apuntamos, yo apunto a eso. Quiero más profesionalismo. Vos decís, no seas exagerado, disfrutá. Sí, yo disfruto arriba del escenario, todos disfrutamos. Pero bueno, para llegar arriba al escenario tenés que trabajar. Y hay a veces que las personas o no coordinás los horarios, ¿viste? Y o falta el baterista. Falta y cosas así, ¿viste? Esas cosas es complicado. Yo estaría estigmatizando, pero viste que los artistas de por sí son más volados, me parece. Sí, como más, sí, como, sí. Bueno, una horita después no pasa nada. Sí, los 90 ya terminaron. Claro, bueno, ese es el... Pará, yo lo que entiendo del tema de horarios es porque ustedes todos tienen sus trabajos, digamos, claro, formales. Claro, sí, sí, tenemos. A veces nos tenemos que acomodar. Ahora somos 6 y a veces 6 personas nos tenemos que acomodar para... Claro, digamos, exacto. Creo que... Es un montón. Ay, Dios. Pero bueno, necesito... ¿De qué agujero me metí? ¿De chusma nomás? ¿De qué trabajan de chusma nomás? Yo afilio a coberturas médicas privadas. A ver, decime tu número de teléfono, Juli. No, no. Lo digo nada. Yo soy matricero, nada, matricero, hago moldes. Sí. Se inyecta también por máquina. Sí. Mira. Y yo soy peluquero. Ay, mirá, qué bien. No me lo esperaba. Nada que ver. No me lo esperaba. Yo soy peluquero. El último que te imaginaba. ¿Qué cara de qué tiene? A ver. No, no sé, pero es como que de la nada. Oficina, viste, me imaginaba. Me dijo peluquero como. Pero peluquero tipo barbero, viste que ahora se usa mucho la barbería. No, por ejemplo, a mí no me hace ese balasage. No, por ejemplo, lo corto solo a hombres, pero en general no es tanto los cortes de ahora. Sí, quizás sí, pero también gente de todas las edades. Mirá. Más clásico, me gusta. Sí. Nos sorprendió Fede, ¿eh? Sí. Ahí lo vemos igual con con la guitarra preparada. ¿Quieren hacer otro temita? ¿Un pedacito? Sí, ahí está. ¿Listo? Vamos con Cristalina. Baja un cachito. Hermoso. Se puede hablar, ¿no? Sí. El Fede está jugueteando. No tengo miedo. Mientras preparamos. Ahí va. Cristalina. Giral e Indoors. Acá. Extrañas tu almohada, envuelta en tus sueños. Me ahoga tu mirada, redondos ojos bellos, por tus manos me conecto, para salir de este infierno, en tus bolsillos me encuentro, mándame algún texto. Más fuerte que tus sueños,
se te anuda la garganta. Es como morir por dentro, pero tu alma no se apaga. Un haz de luz iluminando mis mañanas. Sal de nuevo otra vez, brilla el sol en tu piel, alma de diamante. ¿Qué te pasa otra vez? Los problemas a deshacer, haz brillar tu luz, haz brillar tu luz. Mariposa cristalina, peleando con el viento, eternamente vuelas para cumplir tus deseos, pero tus alas no se cansan. Unas de luz rodea todas tus mañanas. Sal de nuevo otra vez, brilla el sol en tu piel, alma de diamante. ¿Qué te pasa otra vez? Los problemas a deshacer, haz brillar tu luz, haz brillar tu luz. Haz brillar tu luz. Hermoso, chicos. Che, re lindo, ¿eh? Posta que... No sé. Siento que no es lo mismo que yo escuché en redes. O sea, lo siento como más tranqui. Bueno, capaz que porque no está la batería. Lo que pasa es que... está el resto del instrumento. Claro, vamos a aclarar que Irale Indoor son una banda un poco más heavy. Acá estamos haciendo un acústico, pero suenan muy, muy bien muy en vivo. Bueno. Sí, sí, buenísimo. Vamos a recordar su Instagram, @ Irale Indoors. Irale Indoors. Instagram, Irale Indoor también en YouTube. Por Iral también se puede encontrar. Y Spotify, Iral y también Iral e Indoor están subidas nuestras músicas, ¿no? Muy bien. Bueno, yo ahora vamos a pasar a una partecita donde vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Chan, chan. ¿Qué pasa, operador? ¿Cómo? O sea, poneme. Pará. Me cambiaron al operador. Acaba de llegar Julián. Hola, Juli. Activame. Voy a repetirlo, Julián. Vamos de nuevo. Chicos, ahora les voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿sí? Así que... No funciona. Me retiro, chicos. Siempre pone un... Pone musiquita de suspenso, de miedo. No lo tiene. Bueno, no importa. Vamos a seguir con el ping-pong. Nos mira con cara de produciendo tan loca. En vivo se llama esta parte del programa. Bueno, nombre completo. Arranquemos. Nombre completo. Esteban Federico Odetti. ¿Odete? Odetti. Sergio Víctor Piedrabuena. Iral para nosotros. Sergio Iral. Lara Maidana. Muy bien. Apodo. Lari. Iral. FedEx. Con muchas X. Ah, muy bien. Un ídolo. Cerati. Charly García. Todo re musical. Yo pensé que alguno me iba a decir, no sé. Messi. Pedro Pascal. Pedro Pascal, qué sé yo, trae. Sí. Bueno, bien, relacionado. ¿Alguien famoso que les gustaría que lo siga en redes o lo sigue? No lo sabemos, capaz que... Ay. Bueno. Puede ser, no tiene que ser la música, puede ser alguien mi mamá. ¿Qué sé yo? No, bueno, por ejemplo, con Fabio ya armamos eventos hace unos años atrás. Y ¿con quién? Con Fabiana Cantilo. ¡Ah! ¡Me muero! Y bueno, gracias a ella conocí a Charly. ¡Mentira, mirá! Sí.
Así que bueno, una anécdota. ¿Cómo nos enteramos de esto ahora? Así que... Pará, ¿querés ¿querés contar un poquito más de la anécdota con Charlie? Fue así, Fabi siempre nos invita, me conoce a mí de que tengo 14 años, ¿viste? Como te dije antes, siempre fui muy fanática del rock nacional. Y bueno, la seguíamos a todos lados. A todo esto Fabi parecía nuestra madre. Nuestros padres mucho no se preocupaban. Terminábamos de gira por La Plata, por todos lados. Y nunca nos pasó nada, por suerte. Ahora lo ves con el diario del lunes y uy, mirá qué peligroso. Sí, sí, tal cual. O sea, haciendo responsable. Claro. Otros músicos, varones, están haciendo responsable de nosotras en ese entonces con mi mejor amiga, que éramos menores de edad. Sí, sí. Y bueno. Y cuestión que nos tira, bueno, ¿querés ir? ¿Quieren ir? Tengo un par de entradas para que vayan. Bueno, vamos. Era Proyecto 33, 2015, donde ella presentaba sus 33 años de carrera. Qué memoria, boludo. Sí. No y bueno, y pasó de todo. Estuvo Lisandro Aristimuño, ¿quién más estuvo? Estuvo Fito y estuvo Charlie. Y yo estaba loca. Yo estaba loca. Y en una, bueno, la vamos a saludar a Fabi, che, gracias Fabi por todo. Y dice, che, bueno, no, quédense acá cerca del camarín que está por salir Charlie. ¿Viste como la tía copada que dice? Quédate acá que va a salir tu cantante favorito, dale. Y nos quedamos. Y nada, estuvimos 40 minutos, yo no podía decirle nada. Era mucha presencia. Sí. Y yo soy re tímida, bueno, parece. Sí. Pero soy re tímida cuando veo a alguien así como muy imponente. Es imponente en sí. Y, ¿no? Y en una, Charlie me mira y me dice, che, bueno, tampoco soy Spinetta, nena, mija. ¡Oh! Y ahí me derretí de amor. Ay, sí. Y lo abracé, no sé, lo abracé un montón de veces. Mira, qué y lindo. Y estábamos esperando que se vaya la gente. Sí. Esto fue en el Ópera. Había muchos fanáticos de Charlie afuera. Claro, no se la esperaban. Y bueno, más o menos se dio la cantidad de gente y estuvimos 40 minutos de encerrados. No, o sea que estuviste 40 minutos ahí. Con Charlie. Con Charlie. Sí. ¿Y no hablaste en 40 minutos? No, estaba mi amiga, una amiga que estaba re loca en ese entonces y le hablaba de todo. Y Charlie le agarraba la manita. Ay, le hacía así. Se murió. No, yo no podía decirle nada, sinceramente. Hoy en día me arrepiento, pero bueno, ya fue. Bueno, pero lo vi, todo ese. Esa frase de, bueno, no soy Spinetta, nena. Ya está, te la tatuás. Sí, te juro. Sí, sí. Muy buena anécdota, gracias. Ya dijeron ustedes, se me volaron los patos. Ah, sí. ¿De qué? De un famoso que les gustaría que siga en redes. Ah, Natalia Peluso. Natalia Peluso. Oh, la Nati Peluso. Hermosa. No sé qué decirte. Ah, ninguno. Bueno, ninguno. No tiene que ser. Si puede, será que. Ay, sí. Encantaría. Muy bien. Pero vamos a llorar todo. ¿Cuál es la frase que más usan? Empezamos por Fede. Fede, justo, Si a vos te hace feliz. Si a vos te hace feliz, muy buena. Muy buena, pero muy como... Si a vos te hace feliz, viste, como... No rompa. ¿No? ¿Una cosa así? No, no tan así. Ah. Es capaz, dando mi punto de vista, pero igual apoyando lo que... Si le hace feliz, está bien. Muy bien. Yo no tengo frase, no sé. ¿Ninguna? No me acuerdo, boludo. Yo me acordé recién porque él me dice que siempre la digo. Yo no soy tan... Listo. Larita, no sé... Se me ocurren muchas, pero hay una que me gusta mucho que dice en esta vida y después de aquí. En esta vida y después de aquí. Sí. Ah, bueno, eso está bueno. Tampoco está soy Spinetta, nena. Claro. Está remarcado. Una aplicación que les guste o que usen mucho. No sé. Sí, yo tengo unos varios, pero más o menos porque me gusta editar, pero lo que uso siempre es Spotify y YouTube. Spotify no es. Para escuchar. Sí, sí, sí. ¿Te gustan las canciones? Canciones y tipos documentales, así... Podcast. Ah, podcast, mira. ¿Fede? Sí, Spotify o Instagram, pero más Spotify, creo yo. Sí, yo también, Spotify, Instagram. Y quizás dando vuelta a una película de ahí de que no mira a nadie, que son las de culto. ¿Cómo? A ver, ¿cómo una película que...? Retomemos. ¿Cómo? Películas de culto. Soy muy de buscar películas de eso. Qué sé yo, no voy al cine. No me gusta ir a ver Rápido Furioso. Sí, todos los estrenos. No sos de las tradicionales de... No. Entonces, Netflix, muy pocas cosas. Sí. Encontré, por ejemplo. Pero ni bola tampoco. Bueno, pero las pelis de culto, ¿dónde las encontrás? Claro, ¿qué tipo de peli culto? ¿A qué no, en dónde las encontrás? ¿En qué app? Pelispedia, está Pelispedia, está, bueno, Cuevana. Ah, bueno, Cuevana, entre comillas, porque no es el Cuevana que...
¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Sí. Pasó algo. Pasó algo en el medio. Bueno, bueno, para ir cerrando, porque ya nos queda casi nada. Ya estamos. ¿Algo que le quieran decir al mundo, que quieran transmitir? ¿O individualmente o grupalmente como conjunto? Individualmente, que no aflojen al sueño y que encaren. Que esto, sí. Irale Indoor creció de un pensamiento, de un deseo y bueno, y estamos avanzando en el camino. Muy bien. Cerramos con... ¿Ustedes, con Fede, Lara, Fede, algo más? Lara. Que hagan los que les gusta, que sean, sí, felices. Tal cual. Mirá, por ejemplo, yo venía estudiando, dije, me frustré con la música y entonces dije, voy a estudiar comunicación, ya fue, me gusta. Y nada, y ahora estoy pensando estudiar programación para estudiar comunicación, para seguir con la música. Ah, bueno. Y bien, comunicación quizás más adelante, pero no sé. Nunca se sabe, nunca se sabe. La vida da vueltas. Así que hagan lo que quieran, básicamente eso. Bueno, muchas buenísimo. Gracias por haber venido, gracias Fede, gracias Ciral, gracias Lara. Y bueno, muchos éxitos en acústico, suenan hermosos. Avísennos cuando tocan. Igualmente. Así sí, lo publicamos, nos así los vamos a ver. Todo. Sí. Y bueno, sí. Y esto fue Identidad Desconocida. Ya lo escuchamos a Benja Amadeo ahí de fondo. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Diego, también. Tuvimos doble operación el día de hoy. Gracias, Maru. Nos vemos el sábado nos que vemos viene. El próximo sábado. No se pierdan que vamos a subir toda la info a las redes para que puedan ver la entrevista, para que puedan escucharse, para lo que quieran. Sí, sí. Y nuestro Instagram, @idd.medios. Quien les habla, Agustina Guede. Nos vemos el sábado que viene a las 16:00 en Punto Cero.